Adrián Quintana, Rubén Castrejón y Jared Castrejón, que van a la Olimpiada Nacional de Box. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la entrevista. Aquí estamos, vamos a un torneo regional a la ciudad de Aguascalientes. Ya van representando a Chihuahua los muchachos, ya no representan a Parral. Muy bien. Adrián, platícanos, ¿cuál fue la ruta que seguiste para ir a Aguascalientes al regional? El proceso fue entrenar, como siempre, primero, pues, salíamos a correr, aquí empezamos a hacer sparring, y ya cuando se llegó la fecha nos tocó ir a Chihuahua a representar Parral, y fueron dos peleas las que yo tuve, fueron nada más semifinal y final, y la primera la terminé por knockout. Y la segunda fue por decisión unánime. ¿En qué peso, Adrián? En 63 kilos, Junior. Muy bien. Jared, sigues con la tradición familiar. Platícanos un poco cómo fue que clasificaste. Primeramente, aquí trabajando el esfuerzo. Y pues dándole todo aquí en sparring, corriendo. Y ya, pues, la clasificación ahí en Chihuahua. Que tuve dos peleas, una fue por abandono, mi contrincante no fue, y la primera la gané por dividida. Rubén, si nos puedes hacer el análisis técnico, pugilístico, primeramente de Adrián. Bueno, mira, Adrián es un chico de muchos reflejos, de mucha resistencia. Él está impuesto a esto, aunque es novato en lo del boxeo, ¿verdad? Él tiene pocas peleas en el boxeo. Pero sí es de resistencia, es de reflejos, es de rapidez, es de velocidad, se mueve mucho, sí, tiene muchos movimientos. Pues es un chico valiente, va para adelante, tiene 15 años. ¿Y el de Jared? Pues Jared es un poco más tranquilo su boxeo, ¿sí me entiendes? O sea, es también debido a su peso, no tiene el movimiento que tiene Adrián, pero sí para su peso sí es rápido también, es zurdo. Él es zurdo. Adrián es ambidiestro, se voltea de las dos guardias. Pero Jared es zurdo, tiende a tirar mucho su jab de repente. Debido a su tamaño, a su estatura, se le exige mucho el jab, ¿verdad? Sí, hace pasos laterales también. Claro que no tan rápidos como en pesos chicos. Y tiene pegada también. Ajá. Adrián, ¿por qué el box? ¿Qué fue lo que te llamó la atención del box? Bueno, para empezar yo entrenaba otras cosas, primero empecé en MMA, pues me fue bien, pero realmente lo que me empezó a llamar más la atención fue por mi hermano que ya venía a entrenar aquí, y ya había yo peleado en guantes dorados y aún estatal, y me empezó a gustar mucho, pero lo dejaba porque seguía entrenando en MMA, y hasta cuando se vino la pandemia fue cuando vine a entrenar porque pues estaban cerrados los gimnasios. Y ya empecé a entrenar, y hasta que se me hizo una pelea en un torneo de invitación en Camargo, y me llamó mucho la atención y me gustó. A nivel local, Adrián, tienen la vara muy alta, el Chino Rodríguez, la Migraña Duarte, ahorita el box parralense está en un nivel superlativo. Sí, la verdad sí, pero pues seguimos trabajando para hacer nuestra carrera aparte de ellos, sobresalir. Y no quedarnos opacados por esos nombres. Bien. Jared, sobra decirte que por qué el box. Viene de una familia boxística. Pero además de eso, ¿por qué te llama la atención el box? Pues no sé, pues desde chiquito pues ya lo traigo en la sangre. Pero nunca fue que pues siempre al nivel, al 100, a tenerlo aquí, no. Prácticamente tengo como 8 meses ya dándole bien. Antes venía, pues me hacía inmenso, no trabajaba, peleaba pues por querer pelear, la verdad, pero pues ahorita me siento bien, que entrenando sí las cosas se puede pues llegar a ser campeón. Antes no entrenaba, me valía, pero ahora sí estoy dándolo todo, estoy bien en todo lo que se debe hacer, pues sí, ya dándole bien al boxeo. Rubén, con la experiencia que tienes de olimpiadas nacionales, regionales, ¿qué posibilidades de medalla tienen Adrián y Jared? Van a ser campeones nacionales. Sí, ellos
están trabajando mucho, se están esforzando. O sea, claro que uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Pero yo tengo la confianza en ellos tienen la confianza en mí, en el trabajo diario que han hecho. Entonces, cuando se trabaja, yo como les digo a los muchachos, aquí el trabajo debe de ser fuerte en el gimnasio. Arriba las peleas son como trámites nada más, entonces como trabajan, se esfuerzan, salen a correr, se levantan a diario, entrenan duro aquí conmigo. Entonces, cuando tú estudias en la escuela, te va bien en el examen. Si no estudias, lógico, buscas a quién copiarle, ¿verdad? Pero yo tengo mucha confianza en ellos tienen para ser campeones nacionales. El jueves salen. El jueves salimos. Toda la suerte del mundo, Adrián, Rubén, Jared, toda la suerte del mundo y ojalá traigan medalla. Gracias. Y queremos agradecer también a la gente que nos está apoyando, ¿verdad? Porque pues hagan de cuenta que con recursos propios, los padres y un servidor y amigos que tiene un servidor, nada más ellos nos han apoyado, nadie más. Entonces queremos hacer públicamente el agradecimiento a esas personas que nos han apoyado. Suerte. Gracias.